Bienvenidos a Royal Team TV. Muy olvidados los teníamos en el canal, pero pues muchísimas gracias por estar aquí en un video más. El día de hoy tenemos un review de un par que mucha gente no le ha gustado a partir de cierta numeración de los Jordan, de la compañía de Jordan Brand, pero a nosotros nos gustó este par ahora que estuvo este año saliendo la colaboración con Fragment Design. Resulta que sacan también el nuevo Jordan 35 con esta colaboración de Fragment, y pues tenemos el día de hoy el Jordan 35 Fragment. Royal Team de Sneakers. Royal Team TV. Y tenemos la caja, como vemos en la parte de arriba, el Jordan logo con el 35 en una combinación de colores, bueno, con el negro, este logo con los orificios en la parte del 35 en número romano. Y tenemos en la parte de un costado el logo de Fragment en relieve. Tenemos también abajo las leyendas de seguridad de Nike, made in China, fabricado en China. La caja muy peculiar, aquí tenemos el número en el que tenemos el par, y tenemos una división que ahorita van a ver el porqué de la caja. Tenemos aquí lo que dice en la orilla de Fragment Design, que igual viene en el Jordan 3 en un costado. Y pues tenemos la caja, les digo, algo muy, muy loco, muy original. Tenemos aquí el orificio que suelen traer las colaboraciones o pares un poco más premium de la compañía de Jordan Brand. Y pues vamos a abrir el par. Vemos la forma tan chida de abrir este par. Vean cómo se abre. Una manera muy, muy original de abrir el par. Como compartimentos, tenemos el papel que tiene el Jumpman logo y el Fragment Design en todo el papel, y aquí tenemos el tan esperado Jordan 35 y con esta colaboración con Fragment Design. Como vemos, el par Jordan 35 en sí, el par, hablemos primero del diseño del 35. Este nuevo diseño que, como sabemos, el Jordan 30 para adelante, el 31, el 32, todos han tenido que ver con sus predecesores, que en el caso del 31 tenía que ver con el Jordan 1, en el caso del 32 tenía que ver con el Jordan 2, y así hasta el Jordan 35, que tiene que ver con el Jordan 5. Y tenemos en el aspecto físico o de diseño, para empezar, la lengüeta. La lengüeta es una lengüeta de un Jordan 5. Aquí ya tiene una cosa, que es este cobertor que viene aquí para proteger la parte de atrás, que viene esta como etiqueta de piel con el Jumpman logo por un lado y el Fragment Design por el otro. Demasiados detalles en este par, lo cual me hace quererlo tener. ¿Para qué les digo que no? Sí. La calidad de la piel es buena, no es a lo mejor una piel super premium, pero es una piel buena. Esta parte color negro combinada con este plástico en medio, y vuelve a tener piel en la parte de atrás con un poco de malla para darle un look todavía más futurista. En la parte de la lengüeta vemos también un poquito de piel con el Jumpman logo en color blanco totalmente bordado. Y para meter el par en la lengüeta tenemos también cosido completamente este retenedor, también con otra calidad de tela o de material. Y en el interior de la misma tenemos las X del 35. Vemos que es un 30XXX, pero una de las X forma una V, que es un 5 romano, y forma así el 35. Tenemos en la parte interna y en la parte externa esta especie como de pedacitos de laces entrelazados acá, o bueno, no entrelazados, pero sí dándole la vista a la parte externa y a la parte interna, como si fuera un puente. Tenemos el espacio de para darle una mayor comodidad a tu pie. Recuerden que estos pares son más especializados para jugar. En la parte de la suela tenemos el Air Zoom, que es la tecnología que está usando este par, y con los colores negro, blanco y azul, que caracterizan a la compañía de Fragment Design
En la plantilla tenemos el Jumpman logo en los dos pies, en color negro, y la plantilla predominando el color azul. Y pues un par sin duda que ha estado en boca de todos por el ser el nuevo par de este año de Michael Jordan, y con el 23 en la parte del de frente del pie. La diferencia de materiales, la diferencia del diseño, esto hace que Jordan Brand vuelva a estar en boca de todos. Hay quien lo odia este par y hay quien le gusta mucho. En lo personal me gusta mucho y espero amarlo. Muchísimas gracias por aguantarnos, por esperar tanto un video más. Esperamos ya con la tienda tener un poquito más de videos. Recuerden seguir la tienda arroba Royal Team Store, y pues tendremos muchos regalos, muchas sorpresas para ustedes muy pronto. Cuídense mucho, usen su cubrebocas y andan donde haya mucha gente. Dios los bendiga. Yo soy Rocky y esto fue Royal Team TV. Peace.